Buenas tardes, la compañía de Psicoeducarte presenta la obra cómica sobre trastornos mentales, Importa Madre y su Salud. Dentro de ella tendremos varios trastornos que representarán a estos personajes. Trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, el intendente Ariel Blanco Purificación. Trastorno de la personalidad narcisista, la doctora Narcisa Monroso. Trastorno de la personalidad dependiente, enfermera Leandra Rosado de Loli. Trastorno de la personalidad histriónica, asistente médica Nilda Bancoja. Trastorno de la personalidad evitativa o evasiva, Eva Mesa Pena. Trastorno de ansiedad por enfermedad o hipocondría, señora Dolores de la Barriga. Trastorno de la personalidad esquizotípica, la chamana Madame Sassou. El trastorno de la personalidad antisocial, Valentín Vergara del Tusco, alias Vale Vergara. Trastorno depresivo, José Soledad Poblado. Trastorno relacionado con sustancias psicoactivas, Chemo Pacheco Mota. Trastorno de personalidad límite, Luz Bella Blanco Prieto. Y trastorno de la conducta alimentaria, Ana Mía Paniagua Delgadillo. Esta es primera llamada. Primera llamada.
de salud. Es importante señalar que estas situaciones aquí presentadas no mejoran solo una buena voluntad, las ganas de la persona, concurso de valores, motivación o calidad para los trabajadores y usuarios, sino también con la psicoeducación, el diagnóstico y tratamiento oportuno, tanto psicológico y farmacológico. Por lo que nuestra intención es hacer conciencia de que estas enfermedades son muy frecuentes y desgraciadamente existen en un gran desconocimiento de la sociedad y poco interés por parte de los diferentes niveles de gobierno, así como de las instituciones de salud. Creemos que es importante invertirle tiempo, dinero, esfuerzo y conocimiento a la salud mental, y así lograr que la Organización Mundial de la Salud define como salud un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad. Lo expuesto en esta representación se vive como experiencias cotidianas y la mayoría de las veces se normalizan. Por tal motivo, queremos hacer conciencia en la importancia de mantener una buena salud, ya que esta condiciona el comportamiento de las personas y es tan frágil que puede alterar en gran medida la forma en que los individuos se desarrollan y se relacionan con su entorno. La salud mental se puede ver afectada por trastornos causados por un conjunto de factores de riesgo, entre ellos factores biológicos como la genética, alteraciones de la estructura cerebral y alteraciones de los neurotransmisores, así como el entorno. La personalidad, eventos traumáticos en la vida de las personas y que desembocan en alteraciones que en su mayoría pasan desapercibidas o son negadas. Estos factores de riesgo, aunados a querer aparentar un nivel de eficiencia dentro del medio en que nos desenvolvemos, provoca un estado de angustia, inestabilidad emocional y poca tolerancia a la frustración que muchas veces no sabemos canalizar adecuadamente, mismos que ocasionan problemas tanto a nivel personal